Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta sesión corresponde al curso de Introducción a la Geometría Avanzada y seguimos hablando sobre mosaicos. Hoy vamos a empezar a ver un poco la clasificación cristalográfica. Tenemos que ver un par de conceptos primero. Luego hablamos someramente de qué significado tienen los símbolos que van a aparecer en la clasificación cristalográfica y vamos después a ver cómo se ven los distintos mosaicos, los mosaicos correspondientes. Entonces, pues vámonos al pizarrón y empecemos a trabajar. Ok. Pues vamos a dar primero una definición. No, porque empezamos a hablar de mosaicos y nada más empezamos a trasladar y no sé qué, ¿no? Entonces, ¿pero qué cosa es un mosaico? Entonces, una tesela o un mosaico. O teselación. O mosaico. Es una partición. Del plano en regiones llamadas teselas. Que no se traslapan ni dejan huecos. ¿No? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de triangulaciones? Entonces, es un análogo a una triangulación, pero aquí no vamos a estar no es forzoso que la partición que estamos usando de el conjunto geométrico vaya a tener que ser puros triángulos, ¿no? Podemos hacer distintos patrones. Vamos a dar otra definición. Digamos que dado un mosaico, T, que esté formado por un montón de teselas, T1 hasta lo que sea, T1, T2, T3 y demás. Un mosaico T, el conjunto de teselas ¿no? Bueno, podemos describir al mosaico con sus teselas, ¿no? Entonces, lo que queremos definir son otros objetos
que son un poco como los generadores, ¿no? Entonces, las teselas son los componentes individuales de esta cosa, pero vamos a tener un conjunto más chiquito, que es el de los generadores. En este caso vamos a llamarle prototeselas, ¿no? Las prototeselas. Son un subconjunto SDT, tal que TI es congruente con alguna SK y SKs no son congruentes entre sí. ¿No? Entonces son las que las figuras que se que van a generar. Entonces los SKs les vamos a llamar prototeselas y demás. De aquí tenemos una definición que es que un mosaico va a ser enedral. Sí, se puede obtener por medio o generar, ¿no? De n prototeselas distintas. Y vamos a decir, bueno, y por ejemplo, si tenemos un mosaico de puros cuadrados, incluso si estos tienen algún adornito, cada uno de estos es una prototesela. Pero todos son la misma, entonces este es un mosaico monoedral. Y por ejemplo, si hago un octágono así, bueno, parto de un cuadrado, ¿no? Voy a hacer primero una retícula cuadrada. Puedo hacer con 1, 2, 3 líneas, 1, 2, a ver, y aquí vamos a tomar, a ver, por ejemplo, de rojo. A ver si me sale. 2, 3. Ajá. ¿No? Entonces tengo esto. Lo vuelvo a dibujar acá. Y tengo esta teselación, está formada por estos triangulitos y los octágonos, ¿no?
Entonces son entre los triángulos, todos son triángulos congruentes y todos los octágonos son congruentes, ¿no? Entonces esto es un mosaico diedral. Ok. Vale. Entonces, nos interesa tener alguna condición de regularidad, ¿no? Entonces, un mosaico vamos a decir que un mosaico monoedral. Es regular. Sí. Sus prototeselas. Son polígonos regulares. De hecho, sí, son polígonos regulares. Y entonces, en este sentido, otra forma de ver el teorema de restricción cristalográfica es que un mosaico es regular. Sí, solo sí. Sus prototeselas son triángulos, cuadrados o hexágonos regulares. De hecho, también vamos a usar rectangulitos, pero esos los podemos pensar como que son dos prototeselas cuadradas pegadas, ¿no? Ok. Entonces, un concepto más que vamos a necesitar es la regularidad. Uniformidad, perdón. Vamos a decir que un mosaico. Entonces, acuérdense, esto simplemente es el de la restricción, ¿no? Cristalográfica. Entonces, un mosaico es uniforme. Si en todos los vértices concurren los mismos polígonos, regulares, en el mismo orden. ¿No? O decimos que los vértices tienen todos el mismo orden. Ok. Entonces, con esto ya tenemos para abordar la clasificación cristalográfica. Entonces, lo que vamos a ver es que hay 17 mosaicos distintos, mosaicos regulares,
uniformes monoedrales. Ok. Entonces, depende del tipo de retícula y demás, pero en general vamos a usar los siguientes símbolos. Estos son 17 grupos cristalográficos. ¿No? Esencialmente, dos mosaicos que tengan el mismo grupo de simetría, pues son esencialmente los mismos, ¿no? Al menos para nosotros. Entonces, vamos a decir que si tienen, pues vamos a usar la clasificación esta, que se pone en términos de letras y demás, distintos tipos de letras, ¿no? Entonces, si tiene una P el grupo, significa celda primitiva. Si tiene una C, es una celda centrada. La celda centrada va a tener un N-centro en el centro de la figura, me parece. Ajá, no, que tiene, bueno, sí, ahorita vemos. La G es que admite pasitos. Si tiene una M, admite reflexiones verticales. Y si tiene un 1, es que no hay ejes de simetría verticales, al revés, ¿no? Entonces vamos, de acuerdo al tipo de N-centros que admiten, vamos a ver distintos tipos de mosaico. Y vamos a empezar con los que admiten 6 centros. Y luego vamos a ir con los que admiten 3 centros. Dos centros, cuatro centros. Creo que hoy nada más vamos a cubrir los 6 centros y 3 centros. Y los demás las dejamos para la siguiente sesión, ¿no? Entonces, vamos a hacer mosaicos que tienen 6 centros. Es decir, que admiten rotaciones por un ángulo. Entonces, admiten rotaciones por 2 pi sextos, que son pi tercios, ¿no? Y vamos a tener al menos uno que admite 3 centros, pero bueno, vamos a ver, vamos a partir de nuestra prototesela, va a ser un hexágono. Y con este hexágono vamos a construir todo lo demás, ¿no?
hacemos puros hexágonos. Entonces con hexágonos tapamos todo el plano. Cubrimos todo el plano. Y así, ¿no? Entonces estos puntitos que estoy dibujando son justamente, los voy a poner de color rojo. Estos puntos rojos son 6 centros. Es decir, tenemos rotaciones de pi tercios alrededor de esos puntos. Y alrededor de estos puntos tenemos 3 centros. Son rotaciones por ángulos de 2 pi tercios. Y vamos a tener ejes de simetría en estas rectas que contienen a los lados y a las diagonales, ¿no? Entonces ejes de simetría. Y demás, ¿no? Ahora vamos a matar algunas de esas simetrías intrínsecas a este grupo con dos tipos de rotaciones y reflexiones. Le vamos a llamar simplemente P6. Ahora, tenemos esta otra vez con hexágonos. Esto así. Acá. Y demás, ¿no? Entonces le vamos a pintar un adorno que va a ser una curvita así hacia el centro. Que va a ser como una especie de reguilete así, ¿no? Entonces en esta otra vez empiezo aquí. Esto va para acá, para acá, para acá. Y así, ¿no? Entonces tenemos esa parte. Si se fijan, a ver con qué color puse. Los rojos, estos puntos rojos. Digamos, este adorno se va a repetir en todos lados, ¿no? Sí, 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 sí. Ya volteé algo aquí. Ajá. Esto se va a ir así, así y así, ¿no? Sí. ¿No? Entonces tengo con rojo los 6 centros. Pero con este adorno lo que hice ya fue que no voy a tener reflexiones, ¿no? Eso era con verde. No hay reflexiones. Y con azul había puesto los 3 centros. Pero como tengo ahora estas figuritas, ya no puedo dar esas rotaciones. Es decir, ya no puedo mandar este lado en este lado y en este lado. No hay 3 centros. Y al grupo de esta cosa, el símbolo cristalográfico es
P6M. Ok. Luego, estos son los dos mosaicos que tienen seis centros. Ahora vamos a poner los mosaicos que tienen solamente tres centros. No, o sea, ya no vamos a incluir el P6 porque ese tiene seis centros, además de los tres centros. Ahora, vamos a partir de una celda otra vez hexagonal. Y vamos a cambiar un poco el adorno que hicimos aquí. Y nos vamos como a saltar uno, ¿no? Entonces tengo mi centro. Y desde esta voy a tener este. Me quedo con esta, me salto uno, me quedo con esta, ¿no? Y lo mismo para todos. Este, este y este. Y tengo este reilete mínimo. Ahora lo que hice con esto es que ya no puedo aplicar rotaciones de pi tercios, solo las de 2 pi tercios. Entonces solamente voy a tener en el centro de estos, no tengo reflexiones tampoco. Entonces en el centro de estos voy a tener 3 centros. Y nada más, ¿no? Y entonces este se llama P3. O bueno, vamos a usar el símbolo cristalográfico P3. Otra vez con hexágonos. Más voy a pintar poquitos. Pero ahora el adorno va a ser con apotemas. Entonces voy a tomar esta, esta y esta. Estos siguen teniendo 3 centros acá. Y ahora sí voy a tener reflexiones. Voy a tener reflexiones acá, reflexiones acá, reflexiones acá, ¿no? Entonces tengo 3 centros en esos puntos, tengo reflexiones y nada más, ¿no? Esto se llama P3M1. Y finalmente vamos a hacer uno con puros triangulitos. Entonces vamos a acomodarlos de la siguiente forma. Partimos de uno por acá. Y luego aquí voy a tener este. Aquí acomodo otro de esta forma. Otro, pero aquí puedo acomodar otro así. Y vamos a ir teselando de esta manera, ¿no? Aquí tengo esto. Esto, esto. Y vamos a ponerles un adorno también a estos. Digamos, aquí está el centro de la figura. Tengo este, este. Perdón, voy a ir a los vértices. Entonces, hacia los vértices. Desde el centro. Este es uno. Este es otro. Y este es otro. Y lo mismo para todos, ¿no? Es como un reilete. Este así. Este así. Y este así.
Y así nos vamos para todos. Este, este y este. Ahí está. No, entonces, este se va a llamar, de una vez le voy a poner el P31M. Y aquí vamos a tener tres centros en el centro. Son tres centros. En el centro de cada triangulito. Y los vértices también son tres centros. Además, los lados de los triángulos, por cómo construimos esto, van a ser ejes de simetría. ¿No? Estamos construyendo como reflejando sobre los lados, ¿no? Tenemos reflexiones. Ok. Entonces, estos son todos los que tienen únicamente tres centros. Entonces, continuamos con los dos y cuatro centros en la siguiente sesión y quiero discutir un concepto más que es el de periodicidad de la teselación. Pero eso lo vemos en una siguiente sesión.